Sí, es que eso lo pensaré. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Mike en ese apoyo? Y encima le hace jefe de seguridad. Los Lake, adelante. Di con St. John a Iron Mike. ¿Es que soy tú? ¿Los tenéis, los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Es que eso está de camino con todo. Escucha, Mike, tengo que contarte. Genial, genial, pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación, ¿lo sabes, no? Echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Es que eso, el... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike, pero... quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquizo cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos maten. Sé que va hablando. Mike. Dick, como he dicho, Esquizo tiene sus cosas, pero... cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Corto. Joder. Vale, como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. La puerta. Viene alguien. Abridla. Lo he visto antes. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Hoy quiero hablar de las drogas. No es que me importen mucho. Te dejan atontado, inestable y callado. En 1996, la CIA fue acusada de traficar con cocaína en América Central. La usaron para controlar a las masas y conseguir una parte del pastel global. Cuando se dieron cuenta de lo bien que esa mierda funcionaba, decidieron fijar el objetivo sobre nosotros. Convertir en drogadictos a los buenos de los contribuyentes americanos. Trajeron cargamentos de cocaína desde Sudamérica por vía aérea, barriles y esas cosas, para que nos viciáramos y que nos mantuviera complacidos, drogados y controlados bajo su lujoso yugo. Y oh, ¿cómo se beneficiaron con nuestra miseria? Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas mientras destruían el corazón de este buen país. Pero gracias a Dios, eso ya es cosa del pasado. Al menos para mi gente. Manteneos sobrios. Con vida. Aquí Mark Oblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sí? ¿Has perdido algún brazo, Cope? Igual cuando lo hagas te entran ganas de una botella de whisky. O dos, o tres. Hasta entonces, ¡cállate la boca! ¿Dónde está Boozer? No lo sé. ¿No lo sabes? Creía que estaba contigo. Sí, estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué coño me estás contando? ¡Suéltame! Oye, pilló una botella de whisky y dijo que se iba a casa. Yo qué sé. Hijo de puta, y ni siquiera intentaste detenerlo. Oye, lo intentamos. Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien. Tienes que saber cuándo está harto. Ricky, ¿estás? ¿Qué pasa? Boozer ha salido, pero no ha vuelto. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No, iré yo. Boozer, ¿estás? Osman. Sí, Dick. Estoy aquí. ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? Estoy en la granja. Estoy en la granja, sí.
Joder, quédate ahí. Voy a recogerte. Me quedo aquí. Fácil, estoy en... la granja. En la granja de mi tío. ¡Mierda! Aquí está la granja. Es donde Ricky dijo que estaría el equipo. ¡Bowser! ¡Hola! ¡Busman! ¡Joder! Vale, la granja. ¡Hey! ¿Y Bowser? Bien, aquí no hay nadie. El equipo de trabajo se ha ido. No, sigue aquí. Grandote, con un brazo. Sí, sé quién dices. Se ha ido por ahí, hacia la vieja granja. Pensaba que lo recogían ahí. Si lo ves, dile que espere aquí. Avísame, o a Ricky. Claro, tío. Vale. ¡Bowser! ¿Estás? ¡Busman! Esquizo dijo que llevaba whisky. ¿Dónde se bebería una botella de whisky? Tiene que ser aquí. ¡Bowser! ¿Estás aquí? No. Esto parece un buen libro que leer. Una botella de whisky. Vacía. Un momento. ¿Cerveza? Lo miraré de cerca. ¿Por dónde? Controlado. Una certeza vacía. Va para allá. Joder. Es que eso tiene razón. Va para casa. Va. Bien, no habrá ido lejos. Necesito mi moto. ¡Bowser! ¡Busman! ¡Dick! ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja, Bowser. ¡Voy y ya no estás, Bowser! ¿Cuál? La otra granja, Dick. He ido a la otra granja. ¿Sabes? He encontrado unas birras. Así que pensé en darme un garbeo, ¿sabes?
paseíto al atardecer y... pues caminé hasta la otra granja, ¿sabes? Uf, en la granja de mi tío. Y ahí... ¡Ah, mierda! Joder, Boozer, ¿qué haces? Esto será. Esto es. ¿Qué tenemos? Más cervezas. Vacía. Más huellas. Vale, no estás en el granero. Rancho, sí, es como... como un granero. Boozer, ¿estás aquí? Boozman. Arriba. Vale. ¿Y ahora? ¿Otro dormitorio? Vale. ¿Qué tenemos? Y otra cerveza. Está mojada. No, mejor no saber. ¡Boozer! ¿Dónde estás, tío? ¡Boozer! Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear. Boozer, pero... ¿dónde estás? Mira alrededor. ¿Puedes decirme que ves cerca? Dame un punto de referencia o algo. Ya te lo he dicho. Mira esa mierda. ¿Mira qué, Boozer? ¿Qué ves? La carretera. Ah, vaya, ya no está. Es como si alguien, no sé, se la hubiera llevado. ¿La carretera? Ah, sí, como si alguien... se la hubiera llevado. Sí. Camino y camino. Y ahora ya no hay carretera. ¿Dónde? ¿Dónde vas, Boozer? A casa. Ahí es donde voy. A casa. Tú quédate justo donde estás. Túmbate, escóndete. Oirás mi moto. Ya voy. No me voy a esconder. Me voy a casa, Dick. A casa. Joder, Boozer. Necesito un mono. ¿Dónde las putas? No voy a estar lejos. ¿Dónde coño está la carretera? ¿Qué es esto? Vale, vamos a echar un ojo. Te tengo. Tiene que ser él. Te pillé. Botas. Bingo. Boozer, ¿estás? Estoy cerca. Yo he seguido tu rastro. Como me enseñaste. Boozer, vamos, tío. Tú ahí, ¿vale?
¡Ahí está! Un poco tarde para pasear. Dick, ¿cómo va, viejo amigo? ¿Será dónde vas? A casa es donde voy, hogar. Venga, no podemos volver al monte, O'Leary. No voy a volver al puto monte, O'Leary. Me vuelvo a Fairwell. Mierda, no vas a hacer eso, hermano. ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola. ¡Venid! Vale. Ya está. Así es como la palmamos. No, de eso nada. Busser, ¿eh? ¿Hermano? Busser. La noche que mataron a tu chica. La noche en que ¿qué te dije? Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky. Ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella y te la pimplaste entera. Era mogollón de whisky. Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber. Que estarías ahí conmigo. Eso hacen los hermanos. Pues como he dicho, Busser. ¿Ya está? ¿Así la palmamos? ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! ¡Pues ve más rápido! ¡Coches! ¡Chatarra! ¡Los veo, Busser! ¿Qué tal, eh? ¡Engendros! ¡Los veo, Busser! ¡Ese era el último! ¡Nos hemos librado! ¡Lo sé! ¡Ya lo sabía! Dick! ¡Busser! ¡Oye! No, solo quiero decir... Gracias, tío. ¿De verdad? ¡Busser! ¡Escúchame, joder! Has venido hasta aquí y me he salvado el culo. Otra vez. Te debo una, hermano. Te la debo. No, Busser. Yo te... Vale, mira, si no fuera por ti, yo llevaría mucho tiempo muerto. O peor. Pensaba que decías que no había nada peor que estar muerto. Pues estaba equivocado. Lo conozco. ¿Estarás bien? Sí, claro. El catre grita mi nombre.
en la sociedad humanitaria. Tenía una pequeña... Rick, ¿lo has encontrado? Sí, Ricky, lo he encontrado. Tenía unos 100 perros. ¿Cómo está? Bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca. Una vez traje una resaca. Vale, me acordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana. Dice que la llevara... Sí, sí, menos mal. Se la ha ganado. Rick, así que me alegro. No sabía que los perros se podían infectar. Como los humanos. Hey, Dick. Supongo que Dick, ¿te puedo preguntar algo? ¿Tengo otra opción, Blair? ¿Eh? No. Oí que hubo una gran pelea entre Iron Mike y Esquizo. ¿Tú sabes qué sucede? Vamos, que oigo rumores como que Esquizo quiere hacerse con el campamento. Es de locos. Oye, mira, no te creas todo lo que oyes, ¿vale? Así no perderás la cabeza. Eso es una puta locura. Vale. No me seas soso. Ah, Deacon St. John. Joe. Vale, bien. Mucho lío, ¿eh? ¿Traes orejas? Vale. Te veo luego, tío. Oye, Ricky, tengo que pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Es sobre el brazo de Boozer. He visto el garfio que le has hecho y es genial. Pero, ¿no crees que sería mejor si, en lugar de un garfio, tuviera, no sé, algo como un cuchillo, un machete o algo así? Espera. Ayúdame, por favor. Gracias. ¿Y si...? Perdona. Entonces, ¿tú quieres que cree una hoja prostética para Boozer? Sí, se me ocurrió que igual así se animaba. Le hacía sentir más... ¿Quieres que Boozer sea un arma? Yo no lo diría así, pero... Estoy de coña, Dick. Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite. ¿Güey? Vale. Vale. Estaba en mi clase cuando, ya sabes, enseñaba lengua en la escuela comunitaria de Chemol. A unas amas de casa y a gente que no había acabado el instituto. Voy a echar un sueñecito. Así valdrá. Voy a descansar la vista un poco. Listo para seguir.